Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de caza, pesca y buceo. El vídeo de hoy, nudos, de la mano de nuestro compañero Rubén. Hoy nos va a enseñar cómo hacer nudos para unir nuestra línea a los señuelos sin esmerillón. La verdad es que es bastante curioso y muy, muy importante. Y recordad, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo. Si además le dais a like y compartís, muchísimo mejor. Sin más, comenzamos. Buenas compañeros, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo tutorial de tutoriales de caza y pesca. En este vídeo en particular lo vamos a destinar a un tutorial del nudo rápala, el que se usa para ponerlo en señuelos que no queremos poner esmerillón, ¿vale? Se puede poner en señuelos tipo Sandra o de este tipo, que lo que queremos es que no tenga ninguna repercusión en el esmerillón ni nada, y entonces queremos que tengan más suavidad y más movilidad sobre el agua. Donde más uso yo este nudo es para el black bass, para la lubina, y también se puede utilizar en las gibioneras, en los pajaritos, para eso, para cuando nos acondiciona un poco el esmerillón que entre el bajo de línea del fluorocarbono, que les hace un poco de resistencia, y lo que queremos es que tenga más movilidad o usar toda la movilidad que tiene el vinilo, pues entonces el nudo mejor es este, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Vamos a coger nuestro bajo de fluorocarbono, ¿vale? En deciros que podemos usar anzuelos de este tipo con o sin plomar, y luego ya los venden montados con el muellecito, o hay otros que te venden el muellecito aparte y tú se lo pones al anzuelo que quieras, más grande o más pequeño, ¿vale? Tenemos las dos opciones. Esto del muelle es muy funcional, ¿vale? La verdad que va muy bien porque así no estropeas casi los vinilos. Por ejemplo, lo meteríamos en la boca como si fuera un corcho, ¿vale? A ver, aquí teníamos que haber pasado primero el anzuelo, pero bueno, ya que estoy, os lo hago. Aquí teníamos que haber metido primero el anzuelo antes de haber pasado esto, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, con el anzuelo ya hubiera estado pasado, y fijaros, se queda ahí incrustado en el vinilo, ¿vale? Para que lo veáis, a ver si se ve. Se queda ahí metido. Ahí se ve bien. Y ya no se estropean tanto los vinilos. La verdad que es un cacharrito que yo usaba antes poco y cada vez lo estoy usando más. La verdad que va muy bien. Con que nada. A ver, vamos al nudo, que es lo importante. Ahí. Pues entonces, mira, cogeríamos nuestro fluorocarbono. Haríamos un nudo normal y corriente, ¿vale? El típico nudo. ¿Lo veis? Y lo dejaríamos ni muy abierto ni muy cerrado, ¿vale? Para que os hagáis ahí la idea, así, como una moneda de 10 céntimos más o menos, ¿vale? En este paso tendríamos que pasar ya nuestro vinilo, y lo veis, y lo dejaríamos aquí. Dejamos aquí, y ahora cogeríamos el hilo, y por la parte de abajo, aquí viene el hilo por la parte de arriba, ¿no veis? Pues ahora lo haríamos por la parte de abajo arriba, ¿vale? Así. Y para que veáis cómo quedaría, ¿veis? Así. Lo aproximamos un poquito más. Entonces aquí, lo que dejemos aquí de redondel a la hora de apretar es lo que más o menos luego se va a quedar el vinilo, ¿vale? En el redondel, no aquí. Es lo que se va a quedar el vinilo de juego. ¿No veis? El recorrido este que tiene de aquí a aquí, la U esa, es más o menos lo que se quedará de juego. Entonces, si dejáis así, va a tener todo este recorrido. Si lo apretamos más,
Pues vale, yo me gusta, para que os hagáis más o menos a la idea, unos 5 de aquí, aquí, unos 5 milímetros, más o menos a ojo, ¿vale? Pues lo que es 1 centímetro, pues partido por la mitad. Entonces, una vez que ya hemos hecho este paso, cogemos de aquí y lo que hacemos es darle 4 vueltas al hilo. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora lo pasaremos por el agujerito redondo. ¿Ves? Ahí. Una vez pasado por el agujerito redondo, lo que hacemos es lubricar, ¿vale? Lo que hay que hacer es mojarlo. Además, mojarlo bien, porque ya sabéis que es fluorocarbono, carbono, si no se. Y lo que tendremos que hacer ya es tirar poquito a poco de los dos, ¿vale? Y en los últimos momentos del nudo, en los últimos momentos del nudo, si puede ser, se le ayuda un poquito con la mano, para no forzar tanto el nudo, ¿vale? Aquí me he centrado más en que veáis el nudo más que en que no se me vaya lo que os he dicho. Esto, ¿veis? Se me ha ido súper mucho. Esto así, para mí, es demasiado. A mí esto no me gusta. Entonces, vamos a repetirlo otra vez y así lo dejaremos con menos y así ya de paso lo veis, ¿vale? Entonces, esto lo que haríamos sería cortar. ¿Vale? Fijaros, aquí ya se nos hubiera quedado el nudo rapala hecho. Pero lo que os digo, para que os dejáis una idea, ¿no veis? Me pasa todo el dedo. Así, para mí es mucho recorrido el que le hemos dejado. Así va demasiado. A ver, que estaría bien igual, porque lo que queremos que consiga con esto es que tenga movilidad el vinilo. Pero un poquito menos, la mitad, estaría bastante mejor. Entonces vamos a hacerlo otra vez y así lo repetimos por si hay algún momento del nudo que os habéis perdido. Lo hacemos otra vez. A ver, mirad. Se coge. Se hace un nudo de toda la vida. El nudo de toda la vida. ¿Vale? Al hacer el nudo de toda la vida, hagamos así. El siguiente paso, por el lado cortito, pasar nuestro vinilo. Lo aproximamos al nudo que hemos dejado. Y una vez que lo hemos aproximado, la punta la pasamos por la parte de abajo del nudo. Ahí. ¿Veis? Así se tiene que quedar. ¿Vale? Si yo la tirara de aquí, me llevo el nudo. Lo que queremos hacer es que se nos quede. ¿Vale? Vamos a meter, que se me ha cerrado un poquito. No queremos que se cierre. No queremos que se cierre. Pues volvemos, ¿vale? Se hace el nudo. Nudo normal y corriente. Pasamos el vinilo. Lo aproximamos al nudo. Una vez aproximado al nudo. ¿Veis? Ahí. Pasamos de abajo arriba el sobrante hacia aquí. Entonces se nos queda así. Ahí. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es dar 4 vueltas. Una, dos, tres y cuatro. Después de dar las 4 vueltas, lo vamos a pasar por el agujero, que se queda más redondo, no por la U, ¿vale?
y vamos a tirar de los dos hilos, ¿veis? Del de la puntita y el que viniera del bajo. Ahí, una vez aquí, lubricamos. Y una vez lubricado, seguimos apretando. Una vez que llegamos a este punto, le ayudamos un poquito con la mano, ¿vale? Así, se nos ha quedado perfecto. Y seguimos apretando hasta que ahora se tope. Ahí. Y ya cortamos. Y aquí, fijaros ahora ya, el nudo que se nos ha quedado. ¿Vale? Para que los vinilos tengan este pequeño juego y van totalmente libres de presión, de esmerillones y nada. Con que nada, chicos, espero que os haya ayudado y os valga, ya te digo, lubinas, black bass y para los gibioneras y todo esto para los pajaritos es donde uso más este tipo de nudo. Con que nada. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. El nudo, bueno, bueno, bueno. Y recordad, suscribiros al canal, dejarnos un comentario, darle a like, compartir. En definitiva, ayudarnos a crecer. Este es el canal nuestro para vosotros. Buena pesca.